Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a MA Gameplay. Y bueno, hoy es turno de jugar una vez más Liga MX. Y vámonos a torneo. Cargar torneo. Vamos a iniciar de una buena vez con la siguiente jornada. Venimos de golear al Atlas. Vamos acá. Vamos a iniciar de una buena vez. Vamos. Vamos a continuar. Para ir el viernes 15 de marzo para jugar nuestro siguiente partido, que sería contra el Cruz Azul. Vamos de visita. Visitante contra local. ¿Por qué escogemos de visitante? Pues mira nomás, traemos puesto el uniforme de visitante hoy, ¿eh? Nos hemos uniformado para ver si logramos recuperar nuestra racha. Nuestra buena racha que hemos tenido. Vamos a iniciar caliente el partido, amigos. Okay. Aquí. ¿Dónde hemos fallado? Vamos, Messi. ¿Tú puedes, Messi? Venga, Messi, 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 Messi. Oh, ¿qué fue? ¿Fuera? ADG, un pulsa star para comenzar. Vamos a comenzar una vez. Paco González y quien les habla, Manolo Lama. Os saludan desde la cabina de comentaristas de FIFA. Vamos a ver qué te pone el partido, ¿eh? ¿Qué piensas del enfrentamiento de hoy, Paco? La verdad es que no sé por quién apostar, Manolo. Están los dos equipos muy, muy parejos. Cuidadito con el coleteo de hoy porque pita Ignacio Muñiz Villate. No se parece nada. Ahí están saludando los árbitros del equipo. El árbitro es Ignacio Muñoz Villarte. Acá nos cierra. Está la tabla general. Vamos en primer lugar. Cruz Azul en tercer lugar. Están iniciando el Cruz Azul con sus suplentes. Y así se van a jugar en el campo. Bien por ellos. Nos vamos a bolear. Vamos con una buena actitud. Nuestra alineación ya la tenemos planeada. Y así nos vamos a comer nosotros. No nos vamos a mover como a lo que estábamos acostumbrados. El partido. Bien, está a punto de comenzar. El árbitro pide el ok de todos los protagonistas. Carlos Sierra, mira no va, cierra. Encierrada, enciérrate. Ah, nos terminaron ahí en la defensa. Vamos a buscar esa pelota. Venga, Baez. Hizo un partidazo contra el Atlas. Pavones. Desilusiones. Esta Fierro. Corta. Arellano. Maravilloso. Arellano del otro partido. Es un trallazo. Una intervención que vale un gol. Parecía que era gol cantado, Manolo, pero el portero ha estado muy frío y muy rápido y lo ha impedido. Recuperado la pelota. Vamos a abrirnos campo, amigos. Corta la jugada con una buena intervención. Bien. Nos llevamos la pelota. No la llevamos. Ah, no la ganó. Ahora sí la tenemos nosotros. Toma esto, Fierro. La camión de banda, Fierro y... ¡Qué gran entrada! ¡Recupera el balón! Una presión ahí. ¡Torrado! Se lo podemos quitar, amigos. ¡Pavone! Vamos a la presión, vamos a la presión. Intentan recuperar el balón. ¡Nos burló! Y ya tenemos. Salimos rápido con ese despeje. Para Fierro, que ahora controla Márquez Lugo. Ay, Márquez, venga. No está fino hoy, muchacho, ¡Pavone! El partido que no anda fino Márquez Lugo. Nuestro goleador estrella que ha perdido el toque.
Vamos a insistir Luchan ahí la por defensa. el Que no pase, cuero. que no pase. Venga, venga, venga. Presión, Lo presión, deja presión, atrás. ¡Oh, demonios! Encadena una serie de pases. Se las ha arreglado para detenerle. Se abre el camino allá. Carlos Sierra, que se acomodó en su banda. Mira, no va a cierra. Mira, no va a cierra. Mira, no va a cierra. Agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo, agarra vuelo. Esto va a ¡Cierro! Acabar en gol. ¡Atención, atención! El portero del Barcelona ha tapado todos los ángulos y el jugador rival no podía marcar. Claro, nos detuvo el tiro. Venga, el Guadalajara continuará la jugada desde el córner. Buen tiro de esquina, chatón, pero le ganaron. Vamos a insistir ahí. Presiona, presiona. ¡Oh, demonios! ¡Demonios, demonios! ¡Torrado! ¡Demonios! Jiménez, la pelota queda libre y la pierden. Persigue, cierro. Esa pelota es tuya. No, no la corrida, Bien. Jugará el equipo contrario. El pase se pierde, sacará el equipo contrario. Castro. Ah, no se lo podemos quitar. Pavone. Barrera. Bien, chatón. Ay, ay, ay. Excelente, miren. Responde con un entrador. Carlos Sierra. Martín Lugo, Martín Lugo. Martín Lugo. Regresa, buen control, buen control. Se abre espacio el solo. No pinta nada mal. Gol, 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 gol. Martín Lugo regresa a los goles. Gol, amigos. Márquez Lugo regresó a la titularidad. Se abre el marcador 1-0. Señala el electrónico. Ha regresado a ser protagonista Barrera. Del partido, Así que vamos a que meta más goles. Venga, Rafa. Estamos apoyando siempre. Jiménez. Creo que soy de las personas que tienen mucha fe. A Balón dividido y en tierra de nadie. Porque es cierto, es el y salta por encima de su rival con la camisa de Chivas. Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros. Bien, salimos ahí con ese despeje. Venga, vamos llega para interceptar. Tenemos que levantarnos. Tenemos que hacer que la gente olvide esa derrota contra Jaguares de Chiapas. Que aún no superó. Ya vamos, no más fuerza. Este es chatón, chatón, chatón. Esa falta les va a dar un libre directo. Rápido, mira, no va a molestarlo, los gestos del árbitro son firmes, pero no veo las cartulinas por ninguna parte. Yo pensaba que le echaba a Manolo, que ande con pies de plomo, porque el árbitro no le va a quitar magia, ojo de encima ahora. Derrochando magia, Márquez la Lugo. La jugada tiene mucho peligro. Sacará el portero. Señor, pero señor, ustedes vieron, amigos, le pegó él. Pero qué cosa se duele. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Vamos ya, Paco, mójate, que espera de la segunda mitad. Ya sabes que yo soy un tío muy optimista, Manolo, pero si tenemos que juzgar por lo visto hasta ahora, espero poco, muy poco o nada. Vamos a darle. Y el árbitro ordena que dé comienzo a la segunda parte. Vamos a darle. Torrado. Pavone. Vamos a presionar. Vamos. La jugada tiene mucho peligro. Vaya. Por poco, precipita con el disparo. Le pega demasiado escorado. No puedo creerme que haya fallado eso. El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. Reynoso. Omar, es para salir por todo tu banda. Ahora en campo. Tiene mucho espacio. Eso tiene buena pinta. El árbitro ha visto un fuera de juego. Se me pasó un poco ahí, lo mandé un poco tarde. Salimos rápido. El balón queda suelto, la pierde. Vamos a presionar. Y corta la jugada con una gran intercepción. Lo regalamos. El balón se pierde por el lateral. Venga. Jiménez. Venga. Bien. No importa cuántas veces la robemos, siempre la robamos. Bueno, y ganan el esférico. Ya tenemos acá con la Esparza, Esparza, hasta arriba. Vamos, corre. Corre, Lugo. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque.
Ya lo recuperamos, sí. Sí. Fierro. Fierro, el ataque. Fierro. ¡Perea! Recuperamos ahí la pelota. Consigue recuperar el balón con esa entrada. Ahí. Intercepta justo a tiempo. Vamos, bien, lo recuperamos. Chacón. Buena acción defensiva. Abre. En zona de extremos. Martín Lugo. Regresa. Haz tus jugadas de oro. Buena entrada, sí, señor. Castro. Persíguelo, Baez. ¡Perea! Venga, pues, Barrera. Síguelo. Uno de sus compañeros está lleno el apoyo bien, corto. Bien. Se hace con el balón. Merced a esa entrada. Ahí puede haber una Javi oportunidad. Baez. La jugada tiene mucho peligro. ¡Oh! El guardameta rechaza. Corona, maldito Corona. Nos está dando problemas, Nos está dando bastantes problemas. ¿Qué? Ignacio Muñiz y ya te pida falta. Veremos si amonesta al jugador. Falta. Estamos en la segunda parte y vamos perdiendo. Ha debido pensar marañado el entrenador. Así se llama, y de por verdad, ello marañado. Se ha decidido hacer un cambio táctico. Vamos, rápido, despeje en ese lugar. No quiero gente ahí. Venga, Omar Arellano, haz tu banda. Tú también corres, tienes buen acelerómetro. Venga, Arellano. Tiene mucho espacio. Arellano. ¡Oh! Portería. Buena carrera, se deshizo bien de la defensa y solo tenía ¿por el qué la fallaste? Pero es que el portero está ahí para algo. Estaba solo ante el portero, Arellano. ¿Por qué la fallaste? Explícame. Y el balón cambia de manos. Reynoso. Vamos a empezar a traer los jugadores de abajo. Ahora con el Pato Araujo. Pato Araujo. Recorta. Bien, Pato. ¡Anímate! Esto promete y el portero la para. Maldito Corona. Estos son fáciles para él, El entrenador cambia de táctica. Y van a salir claramente al ataque. Está claro que si quieres remontar tienes que arriesgar. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Castro. Mira, vamos, chatón. Síguelo. Jiménez. Detengan al chato. Solo quedan algunos minutos de juego y aquí puede pasar cualquier cosa. Martín Lugo. Venga. Javi Baez, otra vez Baez. Lo tiene otra todo vez, para Javi. Marcar. Otra vez Javi. Javi, relájate. Un gol en este córner les daría tranquilidad para afrontar los esquina. Últimos minutos muy bien, del partido. Ahí está. El tanque, Pavone. El cambio estaba cantado. Para que entre Omar Bravo. El remate. La engancha con la cabeza. Atención, el balón suelto al área. A ver quién llega. Otro córner más. Llamar al segundo jugador. Fuera, sí, de banda. Saque de banda. No. El pase no llega a su destino. Jiménez. Vamos. Torrado. Bien. Prueba con los tacos por delante. El colegiado da por concluido. Se acabó el partido, amigos, 1-0. Qué demostración, Paco. Un gol de solidez por defensiva cero, nos ha brindado este equipo a lo largo de los 90 minutos. Han conseguido desesperar a sus rivales. No había manera de superarlo. Ha sido un placer pero estar con todos ustedes. Aquí no Manolo Lama. Muy victoria, buenas y saludos a todos. No jugamos mal, sino que fallamos bastante. Tuvimos un buen una buena manera de jugar. Pero fallamos bastantes. Eso es lo que nos está pasando últimamente. Hemos estado fallando bastante. Por eso perdimos y por eso no hemos conseguido marcadores. Ya ve que con el Atlas no fallamos. Y nos fue bastante bien, vamos a continuar. Gracias a ver. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben qué hacer, dale like si te ha gustado. Síguenos. Aquí abajo en la descripción están los links para que vayas a nuestra página de Facebook y le des like. Y vayas a nuestro Twitter y le des me gusta. Digo, nos des follow y nos sigas. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Dale like si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos.
Nos vemos. Ganamos una jornada más. Esperemos y sigamos así de constantes. Cuídense mucho.